Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y porque necesitamos para vivir de la palabra que sale de la boca de Dios, nos encontramos todos los días a fin de ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy iniciamos la lectura del Nuevo Testamento a través del Evangelio según San Mateo, que fue escrito por Leví Mateo, que fue aquel recaudador de impuestos llamado por Jesús para ser su discípulo. Y a través de este Evangelio y a través de este Mateo que lo escribió, que significa regalo de Dios, nos podemos encontrar con el Mesías que vino para salvarnos. Antes de leer, vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, te pedimos que nos bendigas al meditar en tu palabra. Que por favor el mismo Espíritu que dirigió a quienes escribieron nos dirija para entenderlo. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. El primer capítulo de Mateo comienza con la tabla genealógica de Jesucristo. Habla del hijo de David, del hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá. Y así los primeros 16 versículos va mencionando nombre por nombre, descendiente de este, del otro, del otro y del otro. Yo solo como resumen quiero decir lo siguiente. En la familia de Dios hay lugar para todos. Hay lugar para un rey como fue David, pero también hay lugar para mujeres como las que aparecen en este capítulo y los gentiles. En los días de Jesús, los judíos oraban de esta manera: Señor, te doy gracias que no soy ni mujer ni gentil. Como quien se refería despectivamente a lo último de la fila. Pero en la familia de Dios hay lugar incluso hasta para los últimos de la fila en la apreciación de la sociedad. En este caso, en la sociedad de aquellos días, la mujer y el gentil también hacían parte de la familia de Dios. Versículo 17, como resumen, así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció un sueño, un ángel del Señor, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Ahora pensemos por un instante en el papel de José, ¿no? Cuando él se enteró del asunto, entonces él quiso dejarla secretamente. Pero ahora viene el ángel y el ángel le dice: no tuvo contacto con ningún otro hombre, es por obra del Espíritu Santo. Y él tiene que creer y él cree. Pero además, ¿será que los demás van a creer que no tuvo contacto con ningún otro hombre, ni con él, y que fue por obra del Espíritu Santo? Miren la actitud de fe, de confianza, de compromiso de José con Dios, aceptando la voluntad del Señor para la vida. Versículo 21, dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Y qué es lo que había dicho? Versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y cuando José se despertó de su sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Y así Jesús nacía
de la bienaventurada Virgen María y nacía de José, dos seres piadosos, dedicados y fieles, comprometidos con el Señor y que fueron los padres terrenales del Hijo de Dios encarnado en la miseria de la humanidad. Y así el Hijo de Dios estaba naciendo para salvarnos. Y así el Emmanuel, Dios con nosotros, era una realidad. Y así cantaron los pastores, y así cantó la tierra, y así cantaron los ángeles, y así se llenó el cielo de alegría, porque Dios estaba naciendo entre los hombres. Estaba abriendo un camino y una puerta de esperanza. Estaba mostrando un sendero de eternidad y una vida para siempre. Amigos, nosotros podemos estar meditando y leyendo esta reflexión de la Biblia gracias a que Jesús un día nació y vivió por nosotros. Él podría haberse desentendido, podría haber mirado para otro lado, podría haber quedado en el cielo. Después de todo, fue nuestra elección, nuestro capricho y nuestra caída en el pecado. Fue no seguir su orientación, pero no, Él tenía un plan desde la eternidad. Había decidido encarnarse en la miseria humana, nacer como hombre, desarrollar un ministerio entre nosotros, cumplir con la ley de Dios, como Dios dar su vida, como hombre darnos un ejemplo. Y en la unión de este Dios hecho hombre, su nacimiento traía para nosotros el nacimiento de una esperanza. Pablo diría de esta manera: ¿cómo es que el que nos dio a Jesús no nos dará con Él todas las otras cosas? Elena de Huay dijo que en Jesús el cielo nos estaba dando el don más grande, la seguridad que con Él nos va a dar todo lo demás. Todo esto puede producir el nacimiento de Jesús. Pero ¿saben qué? Jesús puede nacer miles de veces en Belén, pero si no nace una vez en su vida, no tendrá sentido para usted. ¿Será que nuestro corazón puede ser la cuna y nuestra vida un establo para recibir al Hijo de Dios? Este es el momento para decirle a Dios si de verdad lo recibimos definitivamente.
Señor, te damos gracias por Emmanuel, por Dios encarnado entre nosotros, por venir a esta tierra a vivir para salvarnos. Te ofrecemos nuestra vida, tal vez tan insignificante como Belén. Te ofrecemos nuestro corazón como una cuna y te ofrecemos nuestro ser como un establo para que puedas nacer otra vez en nuestro corazón y que podamos vivir juntos todos los días hasta el día en que vivamos contigo para siempre. Nada merecemos, pero agradecidos te pedimos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.